Salir del país en busca de una mejor oportunidad económica ha sido por muchos años una esperanza de muchos nicaragüenses a fin de poder mejorar sus condiciones de vida. Uno de los motivos para que las personas realicen esto tiene que ver con la condición social y económica de su país de origen. Entre estos aspectos está el desempleo, los salarios bajos que están en la canasta básica, el costo de ella está mucho más alto que los salarios que se perciben acá o en el país de la persona. Entonces, esto y otros factores más son los que incitan a las personas a emigrar a otro país. Son muy pocas las cifras que los motivan para ir a estudio o por cuestiones políticas o religiosas. Los principales destinos donde se sigue emigrando es Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y otros países de la región. Pero el hecho de estar en esas naciones no les garantiza una seguridad plena, a pesar que existen organizaciones que velan por los derechos del inmigrante. Porque sabemos que en ese transcurso de cruce ellos atraviesan un montón de complicaciones que atentan contra su vida. Estas organizaciones tratan de concientizar a las personas migrantes y en general, sobre todo esa exposición al peligro de su vida, como puede ser sobre la trata de personas, saber que están expuestos a secuestros, a violaciones en el caso de las mujeres y los menores de edad. Entonces, estas organizaciones tratan de velar y mantener un control sobre esas cifras de las migraciones irregulares y masivas que se están dando. Cuando uno viaja en masa a otro lugar, se cargan los sistemas sociales, sube el desempleo, vas a competir contra nacionales que están legales, pues, y vas a competir por trabajo que ellos no quieren hacer, pero igual se sienten desplazados. Los gobiernos lo que buscan siempre es la vía legal, ¿verdad? Y al tener lo ilegal y lo fácil que te permite alguna frontera terrestre, cruzar de manera, no saben que vienen, no saben cómo controlarlo, no saben qué puede ser. El migrar no es sinónimo de prosperidad, según Ivek Aguilar, especialista en temas de migración. El hecho de vivir y cruzar la frontera de cualquier país de forma ilegal no te garantiza tu libertad ni condición económica en el caso de que llegues a tu destino trazado. Realmente eso es un golpe de suerte, porque desde que saliste de tu país es una travesía con todo lo que te toca recorrer y con todo lo que te encontrás. Sos víctima de los famosos coyotes que tenés que pagar por adelantado y te pueden dejar tirado en el camino. De los carteles de droga, te pueden utilizar como mulero o simplemente como un espía, un vigilante. No sabes con qué otras personas te vas a encontrar, la necesidad que esas mismas personas, incluso los mismos migrantes, están atravesando. Y llegas al país, si logras llegar a ese país, no tenés un estatus regular, no tenés garantizado un trabajo, pero sí puedes tener garantizado una deportación el día en que las autoridades migratorias de ese país te encuentren. Las adversidades que uno encuentra van solo restando. Igual al llegar al destino, comienza otro camino largo, que es esconderse, encontrar un trabajo justo, poder enviar a tu familia las remesas y seguir con la vida, pues, mejorar tu calidad de vida. Datos indican que más de 1.5 millones de nicaragüenses han migrado al exterior. Las razones, según la historia de nuestro país, por cuestiones políticas y económicas. Jimmy Romero, Voz TV.